สวัสดีครับผมชื่อวันมาตินนะครับผมสวัสดีครับแฟนมวยทุกคนนะครับวันมาตินSoy español, soy de Canarias, tengo 222 peleas en Tailandia, he sido 9 veces campeón del mundo de WBMF, campeón de IMSA, campeón de WBF, el título interino, primer español en estar en el ranking del Rayo Danden Stadium. ¿Cómo comenzaste en el mundo del Muay Thai y qué te motivó a elegir este deporte? Bueno, yo empecé el Muay Thai porque el Borac Facial para defensa personal, cuando era más pequeño era peligroso por la calle, todo el mundo te venía a robar o cosas así. Entonces, para defenderme como defensa personal, empecé así. Había un gimnasio cerca de casa y empecé entrenando allí. Y me fue gustando más y más y más cada vez que entrenaba y me metí más en el rollo y quería pelear. ¿Podrías contarnos sobre algún momento decisivo o pelea memorable en tu carrera que haya marcado un antes y un después para ti? Te puedo mencionar dos peleas, ¿vale? Una pelea fue una apuesta, tú hice una apuesta de 15.000 euros, ¿vale? Hicieron una apuesta de 15.000 euros contra un rival japonés muy bueno en el estadio del Spin Stadium. Y para mí, porque era la primera vez que peleaba en el estadio que yo quería pelear, yo nunca había peleado y siempre para pelear en los estadios tenías que esperar a que te llamaran. Tú no podías ir y ofrecer. Si tú te ofreces, como que pierdes calle, un poco así. Pero que si te llaman, es como tu momento, ¿vale? Pues fui y la gané. Y la otra es en el Canal 7, un estadio que muy pocos extranjeros han peleado y muy pocos extranjeros pelean. Y fue la primera pelea y que gané por KO ahí de patada abajo, en el estadio del Canal 7. ¿Cómo es tu rutina diaria de entrenamiento y preparación para una pelea importante? Pues por la mañana en varios de veces, ¿vale? Hay días que hago la carrera primero y el entrenamiento después, ¿vale? Según el día, según la organización que tenga, pues así. Y después por la tarde hago el entrenamiento, pago, cuerpo a cuerpo, diving, saco, completo. ¿Puedes compartir con nosotros tus experiencias entrenando en gimnasios en Tailandia y cómo esas vivencias han influido en tu desarrollo como luchador de Muay Thai? Cada gimnasio, como un gimnasio de codo, el otro es más de rodillas, el otro más de patadas. Cada entrenador que he tenido me ha influido de una manera o de otra. Cada uno tiene su forma y su estilo, ¿vale? No te podría decir uno específico, pero más me encantaría por entrenadores que han tenido influencia en mí. Jesse Chayen, que está haciendo Atawan Chayen, una máquina, se llama Achan quiere decir maestro. Y el entrenador de Atawan Chayen, la verdad que es una bestia ese hombre. ¿Cómo manejas la presión y los nervios antes de subir al ring? La presión va en acorde con cómo estés preparado. Cuando estoy muy preparado y me encuentro muy bien, tengo menos presión. Sé que he entrenado bien, tengo mi conciencia tranquila de que el trabajo está hecho y que toca darlo todo. ¿Tienes algún ritual o superstición antes de tus peleas? Pues suelo hacer un poco de meditación. Suelo hacer meditación, estar recordando un poco el trabajo de ellos. También meditar, concentrarme en la respiración, en el aire que entra, el aire que sale. ¿Vale? Oxigenarme bien, eso, sirva. ¿Cómo equilibras tu vida personal y profesional, especialmente considerando las exigencias del entrenamiento y las competiciones? Mi mujer y mío saben muy bien cómo es la dedicación, lo importante que es la pelea, que vas ahí y que no vas a jugar fútbol, ¿me entiendes? Que vas ahí, te vas a jugar tipo. Entonces ellos tienen prioridad, sobre todo ella sabe lo que va. Llevamos muchos años juntos, entonces sabe que tienen que respetar mi momento. Y sabe que el Muay Thai es mi vida y que no hay nada para siempre. Entonces tienes que hacer, cuando lo estás haciendo, estás centrado en lo que estás haciendo, cuerpo y mente en eso. Concentrado, dedicado al total, al 100%. ¿Cómo te recuperas física y mentalmente después de un combate? Pues yo en un par de días, yo sabes, ya acaba el combate y estoy pensando en la siguiente. Sinceramente estoy pensando en lo que tengo que mejorar, en cómo hacer para mejorar, así. ¿Sabes? Cómo los fallos, buscar los fallos para prosperar. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes aspirantes que desean seguir una carrera en el Muay Thai? Que lo den toda pelea, que lo den todo día a día, que no se arrepienta. En un futuro, ¿por qué han dicho aquello? ¿Por qué han dicho lo otro? Pues debería venir yo esto, debería. No, darlo todo para que no tengas que arrepentirte de nada. Ese es mi consejo. ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones a largo plazo en el mundo del Muay Thai?
cobrar más, de sincero, quedarme campeón de algo reconocido, algo importante, ¿me entiendes? O si pueden tener un par de títulos más. Pues en el futuro me gustaría estar relacionado con el Muay Thai de lleno, vender cosas, material deportivo, dedicarme también en el ser promotor, entrenador, todo. Juan, para todas las personas que quieren contactarte, ¿cuáles son tus redes sociales? El Facebook, el Instagram, el TikTok. Y ahora tengo mi página también de YouTube. Pueden seguirme por todas las redes. Juan Martín. Juan Martín. Y si alguien de pronto quiere contactar, pues, contigo por medio de Instagram, te pueden escribir. O sea, si, por ejemplo, si alguien quiere saber de pronto algo en Tailandia, puedes contactarte, le puedes dar una guía. Por supuesto, por supuesto. Yo trabajo de guía también mucho tiempo y sé cómo puede moverse, contactar en la zona, buscar las formas, todo. Y nada, tú con Titan Brownie Social, tanta Facebook, Instagram, luego YouTube, Channel, la auténtica, suba.